Bienvenidos a nuestro podcast Aprendamos sobre Relaciones de Pareja. En el episodio de hoy nos adentraremos en el intrigante mundo de los celos desde una perspectiva psicológica. Tema importante debido a que los celos afectan nuestras relaciones y nuestra salud emocional, por lo que es crucial entender su origen y cómo manejarlos. Comencemos por definir los celos y sus manifestaciones. Los celos son una emoción compleja que surge cuando percibimos una amenaza o inseguridad en nuestras relaciones afectivas o la posibilidad de perder algo que valoramos. Pueden manifestarse de diferentes maneras, como celos románticos, profesionales o incluso entre hermanos. Esencialmente, los celos pueden ser vistos como un mecanismo de defensa que se activa cuando experimentamos una sensación de pérdida o una disminución en nuestra autoestima. Pueden surgir debido a la comparación con otras personas, la falta de confianza en uno mismo o incluso experiencias pasadas que han dejado huellas emocionales. En su forma más básica, los celos pueden entenderse como una respuesta natural a la percepción de una amenaza o pérdida potencial en nuestras relaciones afectivas. Estas amenazas pueden ser reales o imaginarias, pero la intensidad de los celos a menudo no se correlaciona con la evidencia concreta de infidelidad o abandono. Es importante reconocer que los celos no son inherentemente buenos ni malos, ya que son una parte natural de la experiencia humana. Sin embargo, su manejo y expresión pueden tener consecuencias significativas para nosotros y para quienes nos rodean. Si no se gestionan adecuadamente, los celos pueden conducir a comportamientos destructivos, controladores e incluso violentos. ¿Cuál es el origen de los celos? Los celos pueden tener raíces profundas en nuestra psicología y en nuestras experiencias pasadas. Algunos estudios sugieren que los celos pueden tener un componente evolutivo, ya que pueden estar relacionados con la necesidad de proteger nuestros recursos y asegurar la continuidad de nuestra especie. Sin embargo, en la sociedad moderna, los celos pueden ser más complejos y variados. Además de los factores evolutivos, los celos también pueden estar influenciados por factores culturales y sociales. Las expectativas sociales y las normas de comportamiento pueden desempeñar un papel importante en cómo percibimos y expresamos los celos. Por ejemplo, en algunas culturas, los celos pueden ser más tolerados o incluso fomentados, mientras que en otras pueden ser considerados inaceptables o perjudiciales. La raíz de los celos a menudo también se encuentra en nuestras propias inseguridades y baja autoestima. La falta de confianza en uno mismo y la creencia de que no somos lo suficientemente valiosos o atractivos pueden alimentar los celos. La comparación constante con los demás y el miedo a la pérdida pueden generar un ciclo autodestructivo que perpetúa los celos y socava las relaciones. Ahora hablemos de cuáles son las consecuencias de los celos en las relaciones de pareja. Los celos pueden tener consecuencias negativas tanto para la persona que los experimenta como para las relaciones en las que están presentes. Pueden generar ansiedad, inseguridad, resentimiento e incluso comportamientos destructivos. Es fundamental aprender a manejar los celos de manera saludable para preservar nuestras relaciones y bienestar emocional. Algunas de las posibles consecuencias de los celos son: malestar emocional. Los celos suelen generar una intensa ansiedad y angustia emocional. La persona puede experimentar sentimientos de inseguridad, inferioridad y miedo a perder a la persona amada o a ser reemplazada. Deterioro de la autoestima. Los celos pueden afectar negativamente la percepción que uno tiene de sí mismo. La comparación constante con otros y la sensación de no ser suficiente pueden erosionar la autoestima y generar sentimientos de insatisfacción personal. Dificultades en las relaciones. Los celos excesivos y no controlados pueden generar tensiones y conflictos en las relaciones interpersonales. La desconfianza constante, los cuestionamientos y los comportamientos controladores pueden deteriorar la confianza y la intimidad en la pareja o en otras relaciones significativas. Comportamientos destructivos. Los celos extremos pueden conducir a comportamientos destructivos como la vigilancia excesiva, el espionaje, los insultos o la violencia física. Estas conductas dañan tanto a la persona que las experimenta como a la persona objeto de los celos. Aislamiento social. Los celos desmedidos pueden llevar a la persona a aislarse socialmente.
el miedo a que su pareja interactúe con otras personas o el temor constante de ser traicionado pueden generar un distanciamiento de amigos y familiares. Impacto en la salud mental y física. Los celos crónicos y severos pueden tener un impacto negativo en la salud mental de la persona, contribuyendo al desarrollo de trastornos como la depresión, la ansiedad y los trastornos de la personalidad. Además, el estrés constante que generan los celos puede tener repercusiones en la salud física, como trastornos del sueño, dolores de cabeza y problemas digestivos. Es importante señalar que las consecuencias de los celos pueden variar de una persona a otra y dependerán del grado de intensidad y frecuencia con que se experimenten. Sin embargo, en general los celos no gestionados pueden tener un impacto negativo en la calidad de vida y en las relaciones personales. Los celos se consideran patológicos cuando alcanzan niveles extremos e interfieren significativamente en la vida diaria de una persona y en sus relaciones. Los celos patológicos no se consideran simplemente una personalidad celosa, sino que están asociados con trastornos psicológicos más serios, como el trastorno delirante o el trastorno de la personalidad por evitación o límite. Si una persona experimenta celos patológicos, es crucial buscar ayuda profesional de un psicólogo o psiquiatra para un diagnóstico y un tratamiento adecuados. La terapia cognitivo-conductual y la terapia de pareja pueden ser útiles para abordar los celos patológicos y trabajar en el desarrollo de habilidades de afrontamiento más saludables. Para manejar los celos de manera saludable, es importante desarrollar estrategias y habilidades que nos ayuden a gestionar estas emociones. A continuación se presentan algunas estrategias que pueden ser útiles. Autoconciencia. Reconoce y acepta tus sentimientos de celos. Comprende que los celos son emociones normales, pero que también pueden ser destructivos si no se gestionan adecuadamente. Tómate un momento para reflexionar sobre tus emociones y los desencadenantes específicos de tus celos. Comunicación abierta. Expresa tus preocupaciones y miedos de manera clara y respetuosa. Comunícate de manera abierta con tu pareja o las personas involucradas en la situación de celos. Comparte tus inseguridades y temores y escucha activamente sus perspectivas y sentimientos. Trabaja en tu autoestima. Fortalece tu confianza y seguridad en ti mismo. Reconoce tus cualidades y logros personales. Trabaja en el desarrollo de una imagen positiva de ti misma, reconociendo tu propio valor y no comparándote constantemente con los demás. Busca actividades que te hagan sentir bien contigo misma y que te permitan cultivar tu autoestima. Evita la sobreinterpretación. Evita hacer suposiciones precipitadas o interpretar situaciones de forma negativa sin pruebas concretas. Cuestiona tus pensamientos y evalúa si están basados en evidencias reales o en tus propias inseguridades. Practica el pensamiento crítico y busca evidencias antes de sacar conclusiones apresuradas. Fomenta la confianza y el respeto. Construye y fortalece la confianza en tu relación de pareja. Esto implica confiar en tu pareja o en las personas significativas en tu vida y permitirles espacio para tener sus propias amistades y actividades. Fomenta la comunicación abierta y transparente y respeta los límites y la privacidad de los demás. Cuida de ti mismo. Dedica tiempo a actividades que te brinden bienestar emocional y físico. Practica el autocuidado y la autorreflexión. Mantén una vida equilibrada, cultivando tus intereses y relaciones personales fuera de la relación en la que experimentas los celos. Esto puede ayudarte a mantener una perspectiva más amplia y a reducir la dependencia emocional. Busca ayuda profesional si es necesario. Si tus celos son intensos, recurrentes y dificultan significativamente tu vida cotidiana o relación de pareja, considera buscar ayuda de un profesional de la salud mental. Un psicólogo o terapeuta especializado en relaciones y emociones puede ayudarte a explorar las causas subyacentes de tus celos y proporcionarte estrategias personalizadas para manejarlos de manera más efectiva. Recuerda que el manejo de los celos puede llevar tiempo y esfuerzo. No te juzgues duramente si experimentas recaídas o dificultades en el proceso. Se trata de un camino de crecimiento personal y aprendizaje emocional. En última instancia, el proceso de manejar los celos nos invita a un viaje de autoexploración, crecimiento y desarrollo personal. Nos desafía a enfrentar nuestras inseguridades y a construir una base emocional más sólida. A través de este proceso podemos fortalecer nuestras relaciones,
promover nuestra salud mental y vivir de manera más plena y satisfactoria. Gracias por unirte a nosotros en este episodio hacia la comprensión de los celos. Esperamos que este episodio te haya brindado información valiosa y herramientas prácticas para abordar esta compleja emoción. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando las relaciones de pareja. ¡Hasta la próxima!